Muy buenos días, tengan todas, todos, todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí este 28 de agosto del 2023. Es una fecha para nosotros, los viejólogos y las viejólogas, muy especial, porque es el Día Nacional de las Personas Mayores. Entonces, es un día que coincidentemente, pues teníamos espacio en este maravilloso auditorio, por pura suerte del destino. Y además es la casa, es mi casa también, este Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué mejor lugar y qué mejor día para mostrarles a ustedes este informe, que es un informe de 2 años, porque estamos recuperando las secuelas del COVID en términos institucionales? Y me da muchísimo gusto verles aquí. Sé que muchos por el clima también y porque ha regresado la y el COVID. ¿Estamos bien? ¿Sí apreté aquí todo? Ah, me lo alejo. Ah, muy bien. Ok. Y además es muy interesante porque hoy 28 de agosto estamos pensando fundamentalmente las personas mayores, aquellos de 60 años y más, que son aproximadamente 15 millones de habitantes en nuestro país y 80 millones en el mundo. Pero además también en México hoy 24 millones de niños, niñas y niñes inician clases. Y 1,200,000 maestros comienzan sus labores. Así que se me hace una combinación muy bonita para comentarles además lo que nosotros en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez no hacemos solamente el 28 de agosto ni el 1 o 2 de octubre. Lo hacemos todos los días. Todos los días estamos pensando en esta población. Y lo que les voy a presentar ahorita pues es el trabajo de todos ustedes, sistematizado maravillosamente por Violeta Arenas, por Valeria Espinosa y por Violeta Hawaii. Así que disfruten esta presentación, que además quedó muy linda. Bueno, vamos a tener varios temas aquí, principalmente toda la vinculación internacional y nacional, que como ustedes saben es una de las labores fundamentales de nuestra universidad. Lo que hacemos en investigación, que también es clave, nuestra universidad produce investigación y obviamente la publicamos, que eso es un área muy, muy importante en la Secretaría de Desarrollo Institucional. Y por cierto, quiero decirles que nos acompaña nada más y nada menos que nuestra Secretaria de Desarrollo Institucional, la doctora Patricia Dávila, y también el doctor José Alfredo Delgado, que es el secretario técnico de la SDI, por supuesto también la maestra Ivonne Angulo, que es nuestra secretaria académica de este instituto, que aloja al seminario y que está en representación de nuestro querido director, el doctor Miguel Armando López Leiva. Así que, perdón, pues voy a continuar, me tropecé con la presentación, emocionada por el día. Entonces, las publicaciones son un área importantísima en la SDI, a tal grado que tenemos un comité editorial muy, muy riguroso, con personas muy aplicadas en todo lo que es la cuestión editorial y la calidad de las publicaciones. Y me acompaña también por ahí Adriana Núñez, que es nuestra vigía, es la jefa, digamos, es nuestra vigía de todas las publicaciones. Obviamente también vamos a hablar de la docencia, porque nosotros formamos personas y formamos a través de las conferencias, de los cursos, de los talleres, y por supuesto todo el tiempo estamos en este proceso de formación. Por eso hoy mismo este día es importante para formar. Las organizaciones, la organización de eventos, todo lo que hacemos también de eventos permanente y que hemos trabajado muchísimo, y por supuesto la divulgación de la ciencia. Esta es un panel, nosotros nos identificamos como un panel lleno de vínculos y de relaciones, en donde estamos mostrando que en 2021 tuvimos 17 instituciones, vínculos con 17 instituciones internacionales, y en el 2022 con 31, ¿no? Donde quiero decirles que una de las áreas más importantes, más sobresalientes de pronto de nuestra labor, ha sido la colaboración que tuvo el seminario con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, especialmente con el área del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, porque recientemente fue la quinta conferencia intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores. Entonces, con todas estas organizaciones a nivel universidad y organizaciones trabajamos. Y nos da muchísimo gusto que el SUIEF tenga esa proyección. Pero también a nivel nacional, y aquí es el trabajo de hormiguita que tenemos también todos los días, con las instituciones nacionales. En 2021 tuvimos 31 vínculos a través de colaboraciones importantes, pero en este año que acaba de terminar, 2022, con 50.
con 50 instituciones, el ISSSTE, el IMSS, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, nuestras propias escuelas, y todas las otras instituciones que ustedes pueden ver aquí, en estos paneles. Hicimos dos convenios de colaboración, uno con el CEISH, con la Facultad de Enfermería y Obstetricia, para publicar un libro de manera electrónica, La Calidad de Vida en la Vejez, que coordinó Margarita Más. Pero también hicimos un convenio de colaboración con la Fundación Derechos Mayores, que está en Santiago, que está en Chile. Ahora ya no está en Santiago de Chile, está más abajo. Y estamos trabajando con ellos muchos mensajes relacionados fundamentalmente con los derechos de las personas mayores. También hicimos dos otros convenios de colaboración, uno muy importante y pudiera ser paradójico, pero fíjense qué interesante, con el Instituto Mexicano de la Juventud, que le pareció muy atractivo tener una perspectiva intergeneracional. Hicimos un convenio de donde sale esta publicación tan hermosa, que se puede bajar también, y uno pensaría, ¿por qué los jóvenes están pensando también en el envejecimiento? Pero es justamente eso, los vínculos intergeneracionales con los abuelos, con los tíos, con los papás, con los familiares, con los vecinos, y ser conscientes de su propio envejecimiento es un área muy, muy importante que también estamos nosotros incursionando. Pero como les decía, capacitamos, y el ISSSTE nos ha pedido cursos de capacitación. En 2021 nos pidió varios cursos, que ahorita van a ver ustedes una lista enorme, que quiero decirles algo muy importante. El ISSSTE es nuestra institución en la universidad, donde estábamos protegidos en términos de seguridad social, pero es una de las instituciones más envejecidas del país. Más del 30% de la población derechohabiente del ISSSTE son personas mayores. Entonces, si no trabajamos con esta institución, estamos dejando incluso a nosotros mismos como universitarios fuera. Entonces, por eso es muy, muy importante. También hicimos, y gracias también a mis colegas del área administrativa de este instituto, toda la maestra Patricia Rosas, nuestra querida Sonia también, que nos apoyaron mucho, Ileana Huicolea, por supuesto, con los convenios. Hicimos convenios con la Universidad de Stirling y también con el Instituto Metropolitano de Gerontología de Calcuta. Fue muy, muy interesante este proyecto. Pero también hicimos otro con la Universidad East Anglia, en UK, que a su vez nos vinculó con Sudáfrica y con la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, que es una de las fundaciones y de las áreas de salud pública más importante que tiene Brasil. Y la verdad, con Giacometti, una colega, trabajamos muy, muy a gusto, un proyecto muy hermoso del que ahorita les voy a hablar. Nosotros en el SUYEP tenemos 9 líneas de investigación que nos cruzan y nos juntan unos con otros. Por ejemplo, tenemos población, territorio y desarrollo, en donde estamos varios demógrafos y geógrafos. También tenemos las condiciones de salud y cuidados, donde trabajamos con geriatras, pero también trabajamos desde una perspectiva no necesariamente médica. La adaptación del entorno, donde están la arquitecta y también las biólogas, toda la cuestión de infraestructura y accesibilidad, el acceso a la justicia, derechos humanos y políticas públicas, en donde nos acompaña, por supuesto, nuestros colegas de jurídicas, aquí está Doris Domínguez, y también todos los que están trabajando en el área de la justicia y los derechos humanos, educación y tecnologías, diversidad étnica, clase y género, cambios culturales, axiomas y lenguaje, y por supuesto los mecanismos sociopsicobiológicos. Aquí nos faltó lo sociopsicobiológico. Pero aquí están nuestros proyectos de investigación, estos proyectos que trabajamos durante 2 años. Y quiero decirles que fueron proyectos básicamente vinculados a la pandemia también, por supuesto, porque estábamos en plena crisis pandémica, 2021-2022. Uno de los proyectos más importantes es el informe regional que les mencionaba, en donde pudimos contribuir. Nos pidió ayuda a CEPAL para poder enriquecer un informe regional. Confió en nosotros, que son de las cosas que yo agradezco a la vida, esa confianza de Paulo Saad y de Simone Cecchini, los directores del CELADE en la CEPAL, que confió en nosotros como para ver la parte teórica, pero también la parte sociodemográfica, y hacer un documento que fuera tan, tan bueno
que pudiera dar luz en los próximos 5 años o 10 años a todos los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe. Ahorita ustedes lo van a ver, fue un documento muy, muy importante. También tenemos una investigación muy interesante de la doctora Margarita Mazo sobre nutrición, salud y bienestar, a través ella preocupada por la cuestión de la calidad de vida. Una invitación que nos hizo la doctora Rosalba Casas, que la consideramos sumamente importante, a lo mejor no tanto por lo que contribuimos nosotros en este proyecto, pero sí lo que este proyecto nos contribuyó a nosotros, que tiene todo lo que es la tensión entre la generación del conocimiento y su aplicación. Y realmente nos hizo pensar muchísimo sobre la incidencia del SUGEF y esas maneras en que tenemos que renovar para permanentemente poder incidir en las políticas públicas. Porque podemos estar muy bien en la universidad generando conocimiento, pero ¿cómo llegamos a aplicarlo? Eso fue lo que nos contribuyó muchísimo. Género y envejecimiento, una diada fundamental que es importantísima y que tal vez por primera vez en la historia de América Latina, y me puedo permitir decir esto, hemos visto finalmente una reflexión cada vez más grande sobre el género, la perspectiva de género, los derechos humanos hacia las mujeres, pero también hacia los grupos LGBT y el envejecimiento. Y esto me parece fundamental porque ahora CELADE, junto con la Dirección de Asuntos de Género, junto con otras áreas como ONU Mujeres, como la CEDAW, que son agencias internacionales, finalmente estamos pensando el tema conjunto. Supporting Social Connectedness for Older People During the Pandemic. Esta fue una investigación que nos invitaron a hacer la doctora Luis Maccabi de la Universidad de Stirling. Nos invitó directamente, nos escribió para poder contribuir en esta investigación sobre la conexión social a partir de la tecnología. Y esto como respuesta propiamente a las convocatorias de la pandemia, post-pandemia. Por supuesto, otro que no puedo dejar de mencionar que fue muy, muy importante para el SUGEF fue la invitación también del doctor Peter Lloyd Sherlock de la Universidad de East Anglia, porque él siempre ha estado muy preocupado por los derechos de las personas longevas y fundamentalmente qué estaba pasando en las instituciones de cuidados de largo plazo, que como ustedes saben, con la pandemia fueron las áreas donde por desgracia falleció muchísimas más personas confinadas, pero también sin poder salir a los hospitales en muchos lugares. Y este compromiso de Peter Lloyd nos invitó a hacer la investigación también aquí y nosotros escogimos Iztapalapa en la Ciudad de México para poder contribuir a ella. Otra área que se atrasó en la investigación, pero que es bien súper interesante, es este proyecto que nos invitó la doctora Juanita García de la Universidad de Santa Bárbara en Estados Unidos, que es Undocu-Aging, A Binational Study of Older Mexicans, Undocumented Migrants and Deportees. ¿Qué significa todo esto? Pues es cómo viven las personas migrantes mexicanas ante no tener documentos en Estados Unidos. ¿Cómo se vive una persona en esa situación de ilegalidad, como dicen ellos? ¿Sí? Y esto lo estamos analizando, ya tenemos una gran cauda de investigación en California y también en Durango. Es una investigación, yo creo que pionera, porque no hay muchas investigaciones en esta área, básicamente una investigación también cualitativa. Los costos y beneficios de las estrategias de adaptación de salud, economía y sociedad, con mi colega Pilar Alonso y María Montero, de Ciencias y de Psicología. El tradicional proyecto que yo tengo ya desde hace muchos años, Ivonne, disculparás, pero es un proyecto que sigue siendo muy rico, es el de envejecimiento activo y ciudadanía. Mecanismos gubernamentales para la inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad en personas mayores en México. Y finalmente, otro proyecto que recientemente, el año pasado, nos invitó CELADE a continuar haciéndolo, es el de sistemas de cuidados a largo plazo. Fíjense que todo el tema de los cuidados va emergiendo cada vez con mayor fuerza. Edgar lo sabrá muy bien, Edgar Zamora, de la Escuela Nacional del Trabajo Social, ¿no? Porque es todo el tema de los cuidados paliativos que él maneja muy bien. Pero también están todos los demás cuidados que gracias al feminismo se han estado cada vez pensando más, pero también relacionado con las personas mayores y la dependencia. Y esta investigación que estamos haciendo para CELADE, pues es de las últimas que nos ha pedido y que me parece muy importante. Fíjense que a partir de la investigación sobre las instituciones de cuidados a largo plazo,
Salió una convocatoria el año pasado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nosotros metimos los resultados de nuestra investigación. Esta convocatoria es Transformando a México desde lo local. Y pusimos algunos resultados de lo que habíamos hecho en Iztapalapa, que es, fíjense, un lugar que encontramos que tiene muchas instituciones, muchas casas, residencias, para personas mayores, que como ustedes saben, Iztapalapa, pues es muy barata la renta, ¿no? Las casas, pero son instituciones que se mueven y se mueven con las personas. Y esta investigación ganó el primer lugar en esta convocatoria, sobre todo en lo que es en la categoría de investigación, y la verdad estamos muy, muy contentos porque, y Peter también, por supuesto, estaba muy, muy contenta porque de alguna manera vamos mostrando lo que hacemos también en el SUIEF y en este instituto. Nuestras publicaciones. Quiero comentarles, no crean que todo lo que les voy a mostrar lo hicimos 2021-2022. Sin embargo, en el 2021 nosotros cumplimos 10 años. El SUIEF cumplió 10 años. Y me puse la meta de tener por lo menos 10 libros en nuestra página web, que no corresponde a uno por año, pero a veces tuvimos dos, a veces no tuvimos, a veces... Entonces, estos libros son libros de reciente publicación que son de acceso libre, contribuyendo también a esta política universitaria de que el conocimiento tiene que ser cada vez más público y de que las personas pueden acceder a ellas de manera libre, que claro, siempre con la limitación de que necesitamos a lo mejor tener un dispositivo para poder leerlo o una computadora, pero por lo menos ya es libre y las personas pueden retornar ese conocimiento para sus propias vidas. Entonces, tenemos cada vez más textos en nuestra página web de acceso libre y también tenemos, por supuesto, los de las generaciones anteriores, libros que están, por supuesto, a la venta y que están muy, muy buenos. Que hemos también trabajado con el doctor Ronald Angel en una muy hermosa publicación también, donde estamos trabajando todas las organizaciones de la sociedad civil, el libro When Strangers Become Family, que es cuando las personas, de pronto, nuestras organizaciones o nosotros mismos, como aquí en el SUIEF, nos volvemos una familia, nos volvemos una red nuclear muy fuerte para combatir de pronto la adversidad. Y este texto, pues, es un texto muy, muy bonito. Pero también el año pasado, pues trabajamos un montón en muchísimas cosas que apenas están saliendo. Esto se las voy a repetir el próximo año, el próximo semestre, el próximo informe, porque trabajamos verdaderamente en la locura este texto que la doctora Guadalupe Valencia nos invitó a hacer con la coordinadora por la igualdad de género de la UNAM, Tamara Martínez, con mi querida Sandra Lorenzano, que no pudo venir, pero que nos está viendo por ahí, un libro hermosísimo sobre cuidados. Este texto con Luis Maccabi y toda la gente que colaboró en el proyecto de Stirling, y por supuesto, el que vamos a presentar muy próximamente en la FINULI, que es un libro muy hermoso que lideró Linda Balcázar y Pilar Alonso sobre las recetas y estos sabores intergeneracionales. También ya de acceso libre que pueden bajar y experimentar algunas recetas. Entonces, porque está muy bueno. Y las asesorías, nuestro papel también fundamental, asesorando todo el tiempo las instituciones que nos piden, nos llaman, nos piden asesoría para un tal proyecto, para tal situación, para tal mesa, incluso en el Canal 11, permanentemente también tenemos presencia ahí. Y por supuesto, fíjense también, CEPAL sigue pidiéndonos de pronto apoyo para ciertas áreas de asistencia técnica en algunos países de la región. Y esto me parece también una oportunidad muy, muy valiosa para poder contribuir desde nuestra universidad. Este texto, proyecto especial, lo llamo así, y realmente fue un proyecto especial en mi vida, porque como te decía alguna vez, Ivonne, es lo más difícil que yo he hecho, coordinar teórica, estadística, técnicamente, pero también editorialmente y trabajar con personas tan preparadas en Naciones Unidas que te cuestionaban absolutamente todo, tanto una fórmula como un concepto, pero al final quedó este texto disponible para todo el mundo, que esperemos den luz a las próximas investigaciones, pero fundamentalmente para cambiar la vida en las políticas públicas de las personas mayores de toda la región de América Latina y el Caribe. El SUIEF, por fortuna, estuvo presente en este documento, que está traducido también al inglés, y entonces se puede leer en todos lados. Como también
somos formadoras, todos nosotros somos también profesores en la universidad, pues seguimos contribuyendo y el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales siempre nos ha dado un espacio para tener una materia donde la gente llegue, se inscriba, pero ¿qué creen? Con esta cuestión de la pandemia, de pronto teníamos alumnos de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Coahuila, de todos lados, y pues aprovechamos la hibridez y seguimos formando más ampliamente. Así que tuvimos unos cursos muy, muy bonitos. Todavía los tenemos con estos colegas de manera presencial y de manera virtual. Hicimos otras clases también muy importantes, contribuyendo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. También contribuimos, y esto fue muy lindo, en la Facultad de Odontología, en su diplomado de gerodontología. Fíjense qué interesante. Hace como 20 años, yo soñaba con que los odontólogos también vieran los dientes de las personas mayores, porque son particularmente distintas las situaciones que pueden vivirse. Y yo lo experimenté con mi madre también. Hoy, afortunadamente, hay diplomados y las personas que se están formando en odontología también están viendo a otros pacientes, a estos pacientes que también están teniendo algún tipo de problemas, ¿no? Por supuesto, tuvimos un diplomado también en bioética y envejecimiento que nos invitaron y la maestra Ivonne Hagway nos ayudó muchísimo a este curso. Accesibilidad y entornos, liderado por Celia Facio, y también el de política pública de movilidad para una ciudad incluyente y equitativa. Todo el tema de accesibilidad, todo el tema de los entornos, todo esto es la área potencial del urbanismo y, por supuesto, de la arquitectura, y hemos estado trabajando muchísimo en esa área. Como ustedes ven, por todos lados estamos tratando de incidir un poco. Violeta Arenas tuvo a bien coordinar también estos cursos en el ISSSTE, cursos virtuales que nos solicitaron también y que tuvieron el reconocimiento de las iniciativas solidarias de CONACYT, sobre todo sobre cuidados ambientales en el hogar, que se hizo varias veces este curso, y la verdad fue muy importante. Ante COVID, el seminario se puso mucho las pilas y creó muchos cursos, muchos proyectos de investigación, pero también mucha divulgación. Recuerden ustedes que ante la COVID fueron las personas mayores las principales personas que fueron de alguna manera afectadas por esta enfermedad, por la multimorbilidad, por la desigualdad acumulada, por toda la cuestión también de la informalidad que vivió esta población durante los últimos 50 años y que por supuesto las pusieron en riesgo, incluso en las casas de retiro, en las casas de descanso. Y estos son toda la lista de estos cursos que la verdad en el ISSSTE fueron sensacionales, porque realmente necesitamos formar mucho a los funcionarios de esta institución que también nos atiende a nosotros en la universidad. Así que nos pareció fundamental seguir contribuyendo. Desde aquí mando un saludo también a Margarita Martínez, la secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que además es miembro del SUIEF como investigadora del Instituto de Biomédicas. Y Margarita trabaja muchísimo toda la cuestión de la salud reproductiva de las mujeres y la salud postreproductiva de las mujeres mayores. Y en esta unidad de atención integral de la mujer, ella ha hecho muchos cursos, muchos ejercicios, incluso para poder de alguna manera contener los esfínteres en el aparato reproductivo femenino, y ha trabajado muchísimo desde esa perspectiva con las bellotas, las mujeres mayores de este grupo. Y tiene obviamente pues un impacto importantísimo en la zona de Tlaxcala, pero también aquí en el Jardín Botánico con Linda Balcázar, los colgantes de vida, los costalitos para el alma, y por supuesto nosotros también aquí hicimos un seminario muy importante sobre las realidades indocumentadas de los migrantes en la agenda binacional. Y bueno, aquí todos contribuimos de alguna manera también, pero también aprendemos y nos integramos a los cursos que nos invita la Secretaría de Desarrollo Institucional, pero también otras áreas de la universidad para seguirnos formando. Y fíjense que esto es muy, muy importante, y lo comentábamos hoy, porque en Gaceta Universitaria, en la Gaceta de hoy, porque es un día de reflexión y de fiesta y de conmemoración, hay tres artículos
sobre personas mayores y sobre envejecimiento, hoy en la Gaceta de este día. Entonces, cada vez Gaceta también es más consciente de los temas prioritarios en la agenda nacional, pero también del lenguaje, el lenguaje no sexista y todas estas buenas prácticas que tenemos que tener también, no solamente para llevar una buena administración, sino para poder también dar una buena divulgación de todo esto, incluso en términos de mercadotecnia. Y bueno, nuestras y nuestros prestadores de servicio social también, que es muy importante alcanzar la sensibilización de esta temática en los jóvenes de licenciatura de múltiples carreras: trabajo social, relaciones internacionales, sociología, letras itálicas, letras francesas, letras inglesas, actuaría. Por supuesto, todas estas chicas y chicos pues estuvieron trabajando también desarrollo, por supuesto, desarrollo comunitario en el envejecimiento. Y bueno, son chicos que hicieron su trabajo con nosotros y que, por supuesto, aprendieron muchísimo. Pero cuando cumplimos nosotros 10 años, en 2021, en plena año todavía pandémico, pues hicimos una agenda súper, súper movida, que está subida en la página web, está subida en el YouTube, de muchas conferencias y reflexiones muy importantes, en donde integramos a las organizaciones no gubernamentales, a las gubernamentales, a las principales líderes de las agencias internacionales, como Zulma Sosa, como Enrique Vega, como las personas del UFPA, de CEPAL, y por supuesto de los medios de comunicación, fíjense, algo bien importante, porque ahora estamos viendo un resurgimiento o tal vez el surgimiento de una red de comunicadores en América Latina que están tratando de tener lenguaje incluyente y donde están viendo el envejecimiento. Y esto me parece también sumamente importante. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho el cine y ya a todo el mundo nos encanta el cine, y hemos contribuido también al Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, el FICE. Y hemos traído algunos cortos aquí, gracias a Jimena Perujo, que anda por allá, la Filmoteca de la UNAM, con quien hemos compartido ya como 10 años, ¿verdad, Jimena?, de cátedras El Tiempo en la Vida, ¿no? Y ahora vamos a entrar también a esta parte de eventos, en donde hicimos un evento muy importante, un evento un poco político, pero muy importante, porque la vejez iba a ser considerada una enfermedad en la nueva clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Y hubo tal movimiento en el mundo que separó eso, porque no puede ser la vejez una enfermedad, y ahí va mucho debate al respecto, pero nosotros hicimos un evento muy bonito, sobre justamente la vejez no es una enfermedad, y otros eventos también hicimos en el 2022, 19 eventos, actividades culturales que hizo la doctora Margarita Martínez también allá en la Laguna de Acutlapilco, en el Parque Nacional La Malinche, y Sembrando Vida, Día del Árbol en Tlaxcala. Estas son las películas que pusimos el año pasado en la Cátedra del Tiempo en la Vida. Recuerden ustedes que 2021 todavía no podíamos tener presencialidad, entonces por eso no tuvimos mucho reporte por ahí, pero estas son importantísimas, y cada vez más Diego y Leo, que también están aquí junto con Jimena de la Filmoteca, pues nos comparten las películas que ellos ahora ven con esta mirada de envejecimiento. Y bueno, finalmente, la divulgación. La divulgación es una tarea muy laboriosa, muy creativa, muy hermosa, gracias también a estos equipos maravillosos que nos apoyan en el SUYEF, y los carteles que hacemos también muy, muy bonitos. La divulgación en Gaceta, como les digo, hoy tuvimos tres importantísimos mensajes. La CEPAL nos regaló un espacio también en su boletín número 19, para darnos también a conocer el trabajo que hacemos en la universidad. Infografías que fueron súper importantes en el 2021 y 2022, porque seguían mitos con respecto a las personas mayores, pero también con COVID.
Entonces fue muy importante todo lo que se hablaba. También buscamos que cada día haya una reflexión sobre algún tema. Por ejemplo, si son pueblos indígenas y personas mayores. Si son la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento. Si es de pronto una cuestión de ambiente, el ambiente y las personas mayores. Entonces siempre tratamos de vincular y de insertar esta reflexión en todas las infografías que también nuestras prestadoras y prestadores de servicio nos contribuyen a hacer. Ellos desde su propia creatividad lo hacen, ¿no? Y bueno, pues son todos estos que ustedes pueden también bajar, compartir, revisar. Es una manera muy rápida de entrar a una temática. Y los videos que nos regalan también nuestros colaboradoras y colaboradores, que han sido videos conmemorativos para días importantes, de pronto como es el día de hoy o como es el Día Internacional de las Personas Mayores. Nuestra publicación de videos, que también tratamos de que sea intergeneracional, que no solamente sean las personas mayores, sino también sean sus nietos, sus hijos, todo. Tenemos que sentir que todos en algún momento podemos llegar a ser mayores. Traemos, como decía Feliciano Villa, ¿te acuerdas de Feliciano Villa cuando fuimos a Iztacala, Pati? Bueno. ¿No? Él dice que siempre tenemos un viejo adentro, ¿no? Y entonces esto es muy hermoso. Y los niños tienen que sentir que tienen también un viejo adentro y que van a ser algún día personas mayores, o van a ser abuelos o abuelas, o de alguna manera personas con muchos años acumulados y experiencias. Entonces tenemos a nuestros niños también ahí. Reuniones. Nuestras reuniones internas no fueron todo lo que hubiéramos deseado, pero libramos reuniones internas y externas también en este seminario, y por supuesto muchas fueron virtuales, ¿no? No hay manera. Y nuestras campañas que tenemos permanentemente en los medios de comunicación con nuestros aliados, en MBS, en el Canal 11, en La Gaceta, a quien siempre le agradecemos muchísimo, que cada vez hay más sensibilidad en nuestra universidad gracias a ella. El 15 de junio, que es el día en que se toma conciencia sobre el maltrato, que es tal vez uno de los más problemáticos problemas que hay en el mundo. El maltrato hacia la vejez, el maltrato hacia las personas, que es la clara manifestación de que no estamos respetando los derechos humanos de las personas. Entonces, nosotros estamos permanentemente también con ello. Y, bueno, pues tenemos ya una gran cantidad de seguidores en Facebook, en Instagram, en YouTube, y bueno, en el Twitter, que ya no es el pajarito, es una X, pero tenemos ahí nuestros seguidores y nos da, la verdad, muchísimo gusto. También, finalmente, y aquí quiero hacer un agradecimiento especial a Valeria Espinosa, a Violeta Arenas, a Ivonne Hagüey, que son mis manos y mis pies, mi cuerpo, por esta actualización de nuestra página web. Y por supuesto también al maestro Mayo, que no anda por ahí, no lo veo. Ah, sí, está por aquí el maestro Mayo, que fue nuestro tirano profesor para hacer las cosas muy, muy bien y con mucha calidad en esta página, que bueno, está cada vez más actualizada. Ya somos cada vez más autónomas, ¿no? Y autónomos en todo lo que es la actualización permanente de esta página. Y bueno, el año pasado, aunque este encuentro fue este año, el año pasado, ¿qué tal trabajamos, doctor? Con el encuentro y con el maestro Mayo en la Secretaría, este primer encuentro de seminarios universitarios, Marisol no nos dejará mentir, ¿verdad? ¿Qué tal? Pero salió muy, muy, muy bien, la verdad. Una cosa muy, muy hermosa. Y bueno, ¿cuántas personas beneficiamos? Y yo espero que este número se multiplique cada vez más, como una piedra en el agua, ¿no? Para que esto se multiplique, cada vez tengamos una mayor sociedad consciente del envejecimiento y de que todos tenemos que llegar saludables, activos, sonriendo a esta etapa de la vida y tener las instituciones que se deben tener, ¿no? Y bueno, pues aquí, Pati, termino. Muchas gracias. Listo. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, los que estamos aquí en este espacio, pero también los que estamos a distancia. Los abrazo a todas y a todos.
Este es un día muy importante y por eso saludo y felicito que hayamos hecho este evento, que se haya organizado este evento este día, por todo lo que ya dijo la doctora Montes de Oca. La saludo y la felicito, Verónica, por todo el esfuerzo que tú haces junto con todo el seminario. Saludo a la doctora Angulo, gracias por estar aquí y por permitirnos hacer este evento en este bonito lugar. También saludo al doctor Delgado, el secretario técnico de los seminarios universitarios. Y déjenme decirles que en la Secretaría de Desarrollo Institucional se alojan los seminarios universitarios. Tenemos 25, hoy acaba de publicarse uno más. Y si ustedes revisan los objetivos de los seminarios, los enfoques, pues hay un poco de todo, como es nuestra universidad, con una diversidad impresionante en cuanto a temáticas, en cuanto a personas que forman parte de ellos. Y ese es precisamente el sentido de los seminarios. Tener espacios como el SUEF, en el que puedan las personas interesadas de diferentes, digamos, lugares de esta universidad y fuera de esta universidad, discutir, pensar, hablar y después hacer cosas muy prácticas. Y creo que eso es lo que pueden hacer con el apoyo, lo que se ha hecho en este seminario, por supuesto con el gran equipo que forman todos ustedes, los integrantes y las integrantes de este seminario, pero también con el apoyo de los directivos, de las directoras, aquí está la doctora Casas, y otros muchos que forman parte de este seminario como consejo directivo, y que le dan el apoyo. Pero en realidad quien hace el trabajo son los que están en el seminario, los que entienden de esto. Y yo quiero decirles que cuando leí el informe que me hizo favor de mandarme la doctora Montes de Oca, pero ahora de una manera pues tan sencilla, tan dinámica, con tanto amor que nos presenta la doctora, pues en realidad queda muy claro algo que a mí como secretaria en este momento me satisface mucho, que este seminario cumple, pues para acabar pronto, con las tres funciones sustanciales de la universidad: la investigación, la docencia y la difusión de la cultura o del conocimiento. Eso es lo que hicieron o lo que hacen todos los días este seminario, contado de una manera rápida, muy dinámica, pero en realidad si uno se sienta un poquito y piensa en todo lo que significó, todo lo que nos acaba de decir la doctora Montes de Oca, pues al final representa muchísimo trabajo. Se dice fácil, pero no es nada fácil. Déjenme decirles que no voy a repetir lo que la doctora dijo porque sería ocioso, pero cuando uno habla de un tema tan central como lo hace este seminario, uno lo que tiene que tener es, para mi gusto, lo primero que hay que tener es una sensibilidad a flor de piel, y eso nos lo demuestra claramente la doctora Montes de Oca, y creo que yo conozco a varios de ustedes y sé que lo tienen y lo comparten. Me parece que lo que vimos hoy, o lo que estamos viendo hoy en la Gaceta de la UNAM, habla claramente de esta que se le va ganando a la sensibilidad de la universidad, no solamente de la Gaceta, sino de la propia universidad, y eso a mí me parece que es sustancial. Si eso es suficiente, pues no lo creo. Yo creo que nunca, en estos temas como en cualquier otro, nunca llegamos a tener el momento en decir ya hicimos todo lo que queremos y nos podemos sentar a ver la televisión, porque eso no va a pasar. Las condiciones de las personas mayores a lo largo del tiempo pues también van cambiando, así como este mundo va cambiando, con ella todos los que somos personas de la tercera edad vamos cambiando también. Y entonces esto implica necesariamente que la manera de enfrentar
En las situaciones que vivimos, el apoyo que necesitamos, la orientación que se requiere, pues también tiene que cambiar. Yo no soy experta en esto, pero casi les puedo asegurar que lo que ustedes están haciendo en este momento, nada tiene, bueno, no nada es muy difícil, pero ha cambiado mucho a como empezó este seminario, porque las condiciones han cambiado. Y especialmente, sin lugar a dudas, la pandemia nos mete a un antes y un después. Nos guste o no, prácticamente en todo lo que hablemos, la pandemia será desgraciadamente un punto de referencia doloroso, pero también de mucho aprendizaje. Yo creo que el hecho de que estemos ahora hablando con un público en este lugar y en otros, es una ganancia de la pandemia y que nos permite, ya lo dijiste tú, Verónica, estar en diferentes países en este momento, en diferentes sitios, con diferentes personas, que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Y esto es lo que tenemos que apoyarnos sin que la tecnología nos gane. A mí me preocupa que nos gane, porque seguimos siendo seres humanos y necesitamos el apapacho y necesitamos hablar y necesitamos vernos a los ojos, pero esto nos permite de alguna manera expandir nuestra área de acción y nuestra área de acercamiento y de comunicación, y si lo sabemos balancear, creo que va a ser muy conveniente. Cuando tú hablas, Verónica, y creo que te voy a corregir con todo el respeto, a que ustedes con sus acciones llegaron a 10,000 y pico de personas, yo creo que estás equivocada, yo creo que son muchas más. O sea, lo tomas de tus datos y eres muy honesta en decir a ellos llegamos, pero si tú ves el efecto de oleaje que tienen, el que tú hayas trabajado, ustedes hayan trabajado con ciertas personas, lo que esto repercute en su alrededor, en sus seres queridos, en la gente que está con ellos, pues con ellos y ellas, necesariamente esto esto expande o incrementa los números sustancialmente. ¿Cuánto? No tengo la menor idea y por supuesto ni siquiera lo voy a intentar. Pero me parece que ustedes tendrían que ser más modestos para aceptar que lo que están haciendo es mucho más grande que 10,000 personas, si no es mucho más. Y que también están haciendo algo muy importante por la universidad, como también lo hacen otros seminarios, que es abrirnos los ojos, abrirnos las orejitas a personas que de otra manera quizá no hubiéramos estado sensibilizados con la situación que tienen las personas de la tercera edad, que no son enfermedades, por supuesto, sino son momentos diferentes, y que necesitamos a la gente experta, no que nos regañe, sino que nos avise, que nos dé información, que nos sustancie nuestra vida diaria y que nos meta a una dinámica que tarde o temprano todos los seres humanos longevos llegan a esa. A mí me parece sustancial que se incorpore a los jóvenes y a los niños. Tiene que ver con el trato a la gente, desde el trato a las personas de la tercera edad, pero a las personas mayores, pero también tiene que ver con la idea que a veces todos fuimos niños y niñas aquí, y sabemos que cuando lo somos difícilmente pensamos que vamos a envejecer, pero yo creo que es importante hacerlo porque tiene que ver con nuestro cuidado, con el cuidado a las personas mayores, pero también con el respeto, con la sensibilidad, con muchas cosas que tenemos que ir desarrollando desde la propia niñez. Me parece muy importante ver personas jóvenes aquí, porque eso habla de que se están incorporando a un seminario que tiene mucho que decir y dar, y que yo esperaría que en los próximos años nos siga guiando y nos siga marcando el rumbo sobre lo que tenemos que hacer, pues como personas, como universitarios y como universitarias, y por supuesto que le marque el rumbo a la universidad por donde nos podemos mover. Yo creo que con este informe, que también es algo importante, Verónica y SUIEF, con esto
cumplen una cosa que es importante, dar cuentas, decirnos qué se está haciendo claramente, sin tapujos, y poniéndolo a la vista de todos de todas y todos los universitarios. Me imagino que todo esto lo vas a subir a la red, si no es que ya está subido, porque eso es de lo que se trata, que todos y todas pongamos todo lo que hacemos, como universitarias estoy hablando, pongamos todo a la vista, lo compartamos. No se trata de hacer nuestro guardadito en el cajón, sino de compartirlo, y lo hacen con sus libros, con sus conferencias, con sus con todo lo que ya nos dijiste, que es maravilloso, pero hay que ponerlo. Y a mí me parece que es un acto universitario muy importante, que yo también felicito. Y yo creo, para terminar, que una cosa que es vital, yo diría que vital como cualquier entidad universitaria, como cualquier universitario, universitaria, que estos momentos de celebración, de corte, de caja, también son momentos de reflexión. De reflexión sobre la situación que ustedes manejan, y lo hacen también, pero y eso nos lleva a la reflexión sobre hacia dónde vamos, ¿no? Siempre en la vida personal, en la vida laboral, en todas las facetas de la vida, uno tiene que hacer altos en el camino, creo yo, sin lacerarse ni hacerle mucho tango, pero sí tratando de pensar hacia dónde tenemos que ir. Y eso es un proceso de personal, pero también de grupo, en este caso del seminario. Yo los invito, las invito a sentarse, a reflexionar, porque yo creo que siempre hay espacio para nuevos caminos, y para aceptar también que quizá hay caminos que ya dieron lo que tienen que dar y que tendríamos que buscar otros. Yo los invito a hacer esto. Y también las y los invito a buscar, digamos que puentes de investigación, de trabajo con otros seminarios universitarios, con otros programas universitarios. No, tenemos que aprender a compartir no solamente lo que hacemos, sino a compartir en investigaciones, en trabajos conjuntos. Somos medio malos para esto y malas, y tenemos que aprender a hacerlo. Yo siempre les digo a mis alumnos, mi trabajo siempre es interdisciplinario, pero yo les digo que yo todos los días me tengo que levantar y pelear contra mi demonio principal, que es la unidisciplina, porque así fui formada, así fui entrenada. Entonces todos los días hay que decir, sí se puede. O sea, yo no soy todóloga, nadie es todólogo, y tenemos que sumar en vez de seguir caminitos paralelos cuando los podemos hacer confluir. Yo no tengo más que agradecer el gran apoyo, el gran trabajo, el compromiso de todos y todos los que forman parte de este gran seminario. A ti, Verónica, te conozco desde hace muchos años, sé de tu experiencia, de tu compromiso, y te felicito. Y no me queda más que decir, ojalá y sigan adelante, ojalá sigan creciendo, y ojalá sigan enseñándonos a todos y a todas hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dávila. Pues es un trabajo que, como sabemos, es un trabajo colectivo, no es un trabajo personal, es un trabajo de equipo, y ese es el gran derrotero, Pati, ¿no? Trabajar en equipo, aprender a tener humildad y paciencia, y porque también a veces nuestras personalidades, ¿no?, nos brincan, y eso es lo más difícil. Eso exactamente, es lo que yo iba a comentar, eso es lo más difícil, poder modular con mucho cariño y con mucha fuerza también en nuestras personalidades, porque hay tanto que hacer,
tanto, 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 que una persona, un seminario, 20 seminarios, 10 universidades, no son suficientes. Los retos son inmensos. Y por eso es importante respaldarnos con las generaciones mayores presentes, pero también con las siguientes, ¿no? Con las jóvenes también. Y por eso es importantísimo crear puentes entre todas las facultades, los seminarios, como nos hiciste hacer con el encuentro, ¿no? Fue una experiencia que ya les voy a platicar luego porque fue buenísima, ¿no? Esa experiencia del primer encuentro de seminarios. Y la verdad que nosotros nos da mucho gusto, Pati, que estés aquí, que como secretaria de Desarrollo Institucional, alguna vez también los vimos y lo. También estuvimos con el doctor Oyama, también estuvimos con el doctor Francisco Trigo, viendo que viera también el seminario. Para nosotros es muy importante. Muy importante, porque es exactamente como dice, un corte de caja y una a dar cuentas, ¿no? Todo el apoyo que ustedes nos han dado, todo tu equipo en la SDI, todo el equipo que, todo el apoyo que nos han dado, pues es, todo esto también es parte de su trabajo, ¿no? Es parte de lo que hay que reportar y también se lo hicimos llegar al señor rector para que vea que el seminario, que él fue fundador del seminario, pues vea que sigue vivo y sigue aportando. Así que, no sé, Ivonne, ¿gustas comentar alguna cosita? Porque sé que tienes una reunión a las 11. Doctor Delgado también. Bueno, yo, Verónica, solo quiero felicitarte y felicitar el trabajo de todos. Muchas gracias por los comentarios que hace, porque cierran muy bien este informe de la doctora Verónica. Pero algo que les quiero decir es que yo estoy muy contenta, aunque fue de última hora, pero no importa. Estoy muy contenta de estar aquí porque se les pone rostro a muchos nombres que han pasado por la Secretaría Académica, en donde recibimos correos de chicos que quieren hacer el servicio social y que directamente nada más vemos los nombres y no sabemos quiénes son, que hemos visto publicaciones y que hemos visto cosas maravillosas que nos ha llegado a presumir Verónica durante el Consejo Interno y durante todas las reuniones que tenemos, y que no sabemos quiénes son, sabemos los nombres, pero ahorita veo las caras de algunos de ellos, los ubico, y lo único que digo es un grupo maravilloso que ha trabajado muchísimo, y eso se ve en los resultados que mostró la doctora Verónica, y siempre llega con todo el entusiasmo que seguramente será también de ustedes, del trabajo que han hecho, y únicamente es una felicitación a todas y todos los que han trabajado en el SUAYEP durante tanto tiempo y a los que lleva un poquito, bueno, la gran experiencia que van a tener en esto. Felicidades. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas, todos ustedes. Pues yo, la verdad es que me siento muy honrado de estar este día, el Día Nacional de las Personas Mayores, y recuerdo que hace como 7 años estuve en un evento de la OPS, en la cual manejaba la OPS que, de acuerdo a datos de Banco Mundial, para el 2050, más del 50% de la población en el mundo y vamos a ser aquellos que lleguen adultos mayores. Esto me lleva a reflexionar un poco por mi formación del área de contaduría, que esto ya es una industria, ¿sí? Y que las necesidades y los requerimientos de estas personas adultas mayores, etcétera, etcétera, es cada vez mucho más necesarias, y con investigaciones como las que en el seno de este seminario se hacen, creo que se puede contribuir mucho al mejoramiento de vida de las personas. Yo la verdad es que creo que han hecho un gran esfuerzo, que tienen una gran tarea y que este seminario le dio en el clavo, porque, pues como bien decía la doctora Dávila, la doctora Ivonne, todos vamos hacia allá, todos, o ya estamos, ¿verdad? Algunos de nosotros, y de alguna suerte, pues no me resta más que felicitarla. Ya dio cuenta del gran trabajo y yo soy uno de sus fans, porque pues la verdad es un seminario donde se trabaja muchísimo. Muchas gracias a todas, a todos, que tengan muy buen día y gracias. Maestra Casas, ¿quiere comentar algo desde la Dirección de Trabajo Social? Eso. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Buenos días.
Solo felicitar al seminario, a todo el equipo, saludar con mucho gusto a nuestra querida secretaria de Desarrollo Institucional y decir que coincido efectivamente que el trabajo coordinado rinde mayores frutos y que creo que en este camino que hemos venido acompañando también a través del Centro de Estudios e Investigación en Gerontología y Trabajo Social, y esta invitación que comentábamos en algún momento de hacer converger varias de las actividades que hacemos en la escuela, pues es algo muy importante y que trasciende a todos los temas. Entonces, pues yo hago votos porque sigamos en este vínculo interinstitucional, en este vínculo en los temas que tiene que ver con el tema de adultos mayores, porque está género, está justo migración, está personas con discapacidad, personas en condición de vulnerabilidad, en condición de calle, digo, hay muchísimos temas que atraviesan y que se encuentran inmersos en ello. Entonces, la salud, por supuesto. Entonces, pues, ahora sí que con toda la disposición puestas para seguir en este camino contigo, querida Verónica, por supuesto con el equipo que me acompaña, aquí representado por el secretario de vinculación y que también pues es un estudioso del tema, y pues ahí estamos. Muchas felicidades a todas y a todos, felicidades al seminario. Gracias. Muchas gracias, maestra Casas, y pues igual agradecer a Picrelli, que está aquí también, están los pioneros creativos en libertad, que son nuestras y nuestros jubilados, también nuestros académicos jubilados, que ya están viviendo propiamente el retiro, pero siguen siendo nuestra comunidad universitaria. Agradecer a la Facultad de Arquitectura, agradecer a Biológica, a Biología, al Instituto de Biología, por supuesto a nuestras postdoctorantes investigadoras jóvenes de la Universidad también de Mexicali, que son nuestro SUIEF tiene entes y ojos por varias partes en Durango, seguramente me están escuchando en Oaxaca, en Nuevo León, por supuesto el posgrado y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la doctora Carola, por supuesto la FES Iztacala, de donde fuiste directora, Patti, ¿no? Durante 8 años, sí, por supuesto. Y bueno, está Facultad de Medicina con el doctor Carlos Diver, de las Wishers. Está también Doris Domínguez de Jurídicas, ya se me fue, Ciencias con Pilar Alonso, está Abigail Rojas de Geografía, por supuesto Rocío de Fisiología Celular, si mal ubico, sí, ¿verdad? Es que con la cosita ya no identifico, ¿no? Por supuesto, y bueno, pues todos ustedes, Telésforo Ramírez en representación del doctor Fernando Lozano, que nos manda un saludo y un gran apoyo, la Filmoteca de la UNAM, por supuesto, y bueno, disculpen ustedes, que ya mi vista no alcanza a ver todos sus rostros, pero yo les agradezco muchísimo su presencia, e reiniciamos las presencialidades con esta modalidad híbrida también en un momento, y les agradezco a todos ustedes que están siguiendo este informe y que seguramente lo verán, si no es ahorita, después, pero ya queda en redes. Y pues muchísimas gracias.